Hay una pastora que yo yo, yo estoy casi cree que me odia, ¿verdad? Porque yo era, eh, yo tuve influencia sobre ella importante. Y ese tema es el tema principal. ¿Tú sabes por qué? Porque en una situación que, que... Eh, usted llegó a los más altos niveles y se codió con todas las personas. Qué tan coherente es el mensaje de la, de la mayoría. Ese mensaje de santidad, de integridad. ¿Qué tan... Qué tan coherente es con falso, la realidad. Eso es falso. Y yo soy un tipo loco. Un día yo me voy a locar y voy a comenzar a decir nombres. No porque yo sea un chivato. ¿Tú sabes para qué? Es para que se hagan hombres. Sí. O sea, cuando yo veo a estos pastores en el púlpito acabando, que beben vino, son bebedores de vino. Ustedes también, compadre, pues ustedes lo saben, que ustedes han bebido vino conmigo. No me hagan hablar, que yo estoy. ¿Por qué tú me invitas esta mano? Un hombre de palo, cogerme mi patio ahí solo. Ay, ustedes fuman y ustedes jalan bay. Porque ustedes me, han, ustedes me han prestado su carro y en su carro hay bay Al menos no lo predique, no le diga a la gente de que esto es bueno. Está bien, pero no, no, no maltrate a todos esos jóvenes que están luchando con eso. Porque para ellos tú eres un referente y según, según ellos tú venciste. Y mentira, tú estás igual o peor. Ay, mi madre. Señores, estamos hoy desde la ciudad de Miami, Florida, una ciudad cosmopolita, hermosa, de mucha diversidad, y la persona que tenemos hoy, justamente hace aproximadamente dos años, estuvo aquí por el canal y dio uno de los contenidos más picantes pero edificantes. El que más se te ha visto? <laughs> Usted conoce Saboya, ustedes saben que estamos hablando con una persona amada por muchos. Aborrecida por otros, amén, amén. pero inevitable para esta generación. Con nosotros, el maestro Jonathan Piña. ¿Te gustó ahí, eh? Hermanazo, Shalom, muchas bendiciones para ti. Amén, amén, amén. Mi hermano, este. Nueva vez aquí en Picante Prodificante, está medio brega, hasta, hasta tuve que venir a Miami No, que ya Oye, van <laughs> Oye, van qué locura, qué locura <laughs> Pero contento de tenerlo aquí, eh, usted sabe que esto es Picante Prodificante eh... Hoy en día Le voy a hacer preguntas a ese tipo, bonito, también Vagabundo. Vengo, vengo, vengo con ese flow Pero para ir entrando eh, Para ir entrando con el, el appetizer ¿Verdad? ¿Cómo? El appetizer Para ir entrando suave eh, Han pasado dos años de la última vez que estuvimos aquí en el podcast Y hablamos temas que fueron Interesantes sobre Jesús eh, Hablamos sobre Sobre la Kabbalah que es, es La línea que usted ha tomado eh, Para guiar y ministrar a través de ahí pero en estos años, yo sé que muchas cosas han cambiado eh, y posiblemente las posturas. Algo que usted dijo ese día fue que, que eh, la espiritualidad era como progresiva. Tú ibas creciendo, iba añadiendo, ibas... Entonces me gustaría saber eh, con qué, con qué una Tampiña estamos hablando ahora mismo. Oye, bueno. ¿cuál, es, ¿Cuál es el nivel que tenemos ahora mismo? Oye, bueno. ¿En qué dimensión es que estamos ahora mismo? <laughs> ¿Cómo te se siente a nivel de, de ese crecimiento espiritual que te has tenido en los últimos años? Mira, primero, feliz. Eh, gracias por darme esta oportunidad. O sea que tú eres mío, yo te amo. Sí. Tú eres bravo porque yo sé que ese amigo mío en algunos contextos cuesta y yo veo que tú por ahora sigues siendo. No sé qué va a pasar mañana. Usted uh -huh. <laughs> eh, sabe, usted qué va a pasar mañana. Sí. No, yo me siento bien. Primero, me siento feliz. Eh, me siento contento, creo que yo estoy cumpliendo una misión de vida. Sí. Y cumplir una misión de vida, o sea, identificar ese cumplimiento dentro del alma, sí. produce un nivel de felicidad que no se puede describir. Eh, tú hablabas de evolución, tú hablabas de cambios. Sí. Yo creo que hay que partir de la premisa de que estamos hablando de un Dios infinito. Eso es, muy, eso es un asunto que yo no sé cuándo en las religiones van a entender que estamos hablando del Dios infinito, un Dios sin fin, sin inicio, sin mediano, sin tamaño, sin medida. De manera que el crecimiento o el camino hacia la luz, eh, yo pienso que no va a tener un fin. Es decir, en algún momento mm -hmm. podamos, nos vamos a fusionar con él, pero, pero eh, no es un asunto que decimos, llegué, que decimos, ya llegué. Así sí. que yo estoy continuamente tratando de ir camino a la luz. Eso conlleva cambios que lo hemos visto en todas las esferas bíblicas y demás, uh -huh. eh, a mí me critican por los cambios, pero yo vi en la Biblia, de los que me critican, en ocasiones donde, eh, la, por ejemplo, Moisés está frente a una plaga que está matando gente, eh, de la serpiente, sí. y Moisés va delante del creador y le dice, estoy preocupado, la gente se está muriendo por esa picada de esa serpiente, ¿qué uh -huh. hago? Y es Dios que le dice, mira, levántate un hasta pone arriba la imagen de una serpiente y el que la mire se va a sanar. Pero luego ese mismo Dios dice, destruyame esa imagen. O sea, tú me estás diciendo que al ser un Dios infinito dice, ahora mismo ya esa imagen no me va a servir. No es que yo cambio, es que yo, eh, la evolución de la conciencia del ser humano, de los ciclos del cerebro van cambiando y en un contexto específico, esa imagen me servía de algo. Ahora mismo sí. no, no sirve. Y eso es lo que nosotros estamos, tratando de leer. ¿Qué me va diciendo el mundo de arriba e ir entrando por esas puertas? Claro, este, muchas personas eh, se, eh, se han convertido en adeptos fieles a, a sus enseñanzas, eh, pero tenemos varias vertientes. Tenemos una vertiente en la cual, eh, en mi caso ha sido así, he, he aprendido a interpretar la realidad de una forma como nunca antes yo la había visto, y eso ha cambiado mis resultados de vida a nivel de lo que es importante en la vida para mí, que es la paz, la felicidad, estar quieto en cualquier momento. Yo puedo tener cualquier situación y me siento tranquilo. Vivo la vida con una seguridad muy, muy distinta. Pero en otros casos ha sido diferente. Eh, hay personas, usted considera, por ahí es que va la pregunta, usted considera que la, las personas que ya comienzan a estudiar cabal, ya son personas despiertas, que ya entienden. Eh, el mundo espiritual y, y, y ya no hay un cese de religión en ello. No, no. De hecho, Félix, yo no sé si tú sabías que la, la parte mística del mundo judío, que es lo que sí. se llama Kábala, que, que después yo quiero hablar de que yo prefiero decirle mística y después voy a decir por qué, pero. Esa parte antes había unos parámetros para la gente poder entrar a estudiar. Sí, Por ejemplo, sí. Tú tienes sí. que tener 40 años, tú tienes sí. que estar casado, tú tienes que haber estudiado Talmud, Gemará, eh, eh, Torá. Y después de ciertos perfiles, entonces te daban acceso a estudiar mística. Sí. Porque eh, tenemos un principio en mística que dice que donde hay mucha luz y hay poca vasija para contener esa luz, eso es un sinsu, eso es una explosión, eso es una ruptura de la vasija, yo pienso, lamentablemente, increíblemente decirlo, hay gente que no estaba listo para ese nivel de luz. Es decir, hay gente que no, no puede administrar ciertos niveles de libertad, sí. porque si no tienen la estructura fundamental bien cimentada, sí. entonces pueden cruzar a, a extremos. Y, yo, y no puedo negar que eso ha pasado. Y yo, yo digo que el, el problema radica en, en tú no, no entender bien lo que es ser una persona religiosa que de, de por sí no es algo de qué malo, simplemente algo limitado. Hay que verlo así. No es que tú estás mal por ser un religioso, es que tú tienes una limitación cognitiva, espiritual, mental, para no decirle cognitiva, sino mental, eh, a la hora de tú interpretar a Dios y ver a Dios. Pero lo que veo es que dentro de esa limitación es, es, es como venir, conocer algo nuevo, pero limitarlo de, 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 de igual forma. Entonces sí, ya yo eh, eh, digo chalón, ella. Eh, yo eh, 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 pongo letra brea por todos lados, pero pero yo sigo siendo un chimoso No sé si usted me entiende. Claro, eso, eso es un buen punto. Yo, bueno, sigo, yo sigo murmurando, sigo especulando cosas, sigo maltratando a mi prójimo, sigo odiando. Para mí, esos son supersticiosos que lo tenemos en todos los lados. Por ejemplo, esos son este tipo de supersticiosos que se convierte. Y, y tú entras a la casa y lo primero que tiene es el Salmo 91 abierto en la casa. Sí. Y tú entras a la habitación y tiene un montón de lectura bíblica. Y, y, y así sucesivamente. Los carros tienen letrero, Cristo viene por todos los lados. Sí. Ahora, en esencia y en manifestación, están totalmente divorciados de eso. Entonces, de este lado se da eso. Hay gente que comienza a estudiar, se aprende tres palabras en hebreo: Shalom, Ubrahá, Hashem. Mm -hmm. Y después eh, comienzan como a alardear con eso. Pero esto sí. no me dice que es shalom. Esto es una vida. Esto es una manifestación. Y progresiva. o sea no, Como te digo, nadie ha llegado todavía. Sí. Mi camino Se especula. Bueno, el pastor Alexis Jambiel, que siempre está en este canal. oye en <laughs> Mira, Alexis, yo me voy a dar un trago de vida. En vivo, Alexis. <laughs> Ay, Rabacucu, mi pico. Ay, mi Rabacucu, Ay, mi madre. Ay, mi madre. Alexis dice que. Eh, muchas de sus enseñanzas, Alexi, es la voz de, de mucha gente. ¿Tú crees? Sí, de la mucha gente que piensa así. Uh -huh. Ok, que piensa de esa forma. Que usted está promoviendo un libertinaje en las iglesias cristianas. Que usted es un usado del diablo, que trajo el diablo, metió en la iglesia cristiana para confundir a las masas. ¿Qué usted responde a eso? Eh. No, porque esa es su manera de él percibir la realidad. Entiendes? Uh -huh. Tú hablabas de eso. Su, su percepción de la realidad, cuando él escanea y hace un análisis, uh -huh. llegó a esa conclusión. ¿Por qué? Porque precisamente yo lo escuché en un picante purificante tuyo criticar esto que estamos haciendo: un traguito de vino. Sí. O sea, para él esto es del diablo. Así que, como para él esto es del diablo, él no le importa si yo amo a mi prójimo, él no le importa mi nivel de arrepentimiento, mi nivel de temor al creador. Te bebiste un trago, tú eres del diablo. Así es que él interpreta la realidad. Entonces, quizá hay eh, enseñanzas que tienen que ver con la libertad del alma, que yo ministro mucho sobre ser libre, eh, eh, y en su contexto, él lo llama libertinaje. ¿entiendes? Pero ser libre es... Eh, eh. Eh, voy a beber saco a romo, voy a vivir borracho Le voy a meter de todo, voy a tirar para adelante eso, eso se le, aclare eso porque eso es lo que quiero que usted aclare eso es lo que tú ves en nuestro contexto es, no lo veo para nada entonces aquí viene ser libre para mí es eh, hay mucha gente que está llevando un, un estilo de vida yo di un testimonio el otro día que me mataron por eso Sí. Yo lo dije público, ministrando. Mi hija tiene 21 años. Es adulta en Estados Unidos ya. Y en cualquier parte del mundo. Mi hija Catri. Y mi hija parece que en lo curito de amiga de ella. Sí. Usan, ¿cómo se llama? Que, que, que el loquito de Dios dice: Ahora van a terminar usando Jape. <laughs> sí. No, 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 vape, lo va Se Entonces mi hija viene y me pregunta: ¿Verdad? Papi, yo veo que todo el mundo. En mi coro, está usando este asunto, yo no te quiero deshonrar. Mm -hmm. Yo me sentí un poco, me sentí como en jaque. Porque eh, digo, yo le dije, ¿por qué tú no lo usas? Y dice, no, yo no quiero fallarte. O sea, básicamente no quiero fallarme. Wow. Y me dijo, yo quería como probarlo. A ver. Y a mí me salió decir ese día, pruébalo si tú quieres. En serio, para sí, yo le dije, pruébalo. Ok. ¿Qué? Tú, espérate, ya va. Al otro día. Esto es este una entrevista pública. Sí. Catherine viene y me dice, Papi, eso no es lo mío. Yo, ¿qué pasó? No lo probé y como que no, el sabor, tosí, me dolió la garganta. Una semana después, ahí fue que vino lo que yo estaba esperando. Ahí, entonces, a, aquí viene mi, mi, mi manera de yo enseñar. Mm. Una semana después me dice, Papi, hay algo que cambió en mí notablemente. ¿Tú sabes lo que cambió? Al principio, cuando estoy con mis amigas, y están usando el vape. Tengo la curiosidad. Y me están diciendo, hasta ansiedad me daba por querer usarlo, pero no quiero deshonrar a mi papá, porque Katrin está tú como con su papá. Y, y el deseo, y como, y wow, ¿será que lo agarro y me encondo? Y, y un asunto que no lo dejaba ser feliz. Dice, sí. se, lo probé, me di cuenta que no es lo mío. Ahora sigo con mis amigas. Ellas lo usan, yo no lo uso, no tengo ansiedad. Algo le cambió dentro. Sí, sí, wow. Y es decir, si Catherine dura un año no usándolo por la presión del papá, esa ansiedad le puede provocar enfermedades. Ya está confirmado que el organismo somatiza todo ese problema interno del alma. Wow. Pero ahora ella dice, no me importa que se metan lo que quieran al frente mío, a mí eso no me sirve. Entonces eso para mí es libertad. ¿Qué libertad? Señores, la mayoría de congregaciones, la gente no hace un montón de cosas, pero ellos no saben por qué. Tú puedes decir que, varón, deje de estar yendo al cine. Uh -huh. ¿Y por qué tú no vas al cine? No, porque un versículo dice, no te sentará en silla de escarnecedores. Mi hermano, tú te has montado en aviones, tú te has montado en bus, tú te has sentado en la iglesia. ¿Tú? Así que para mí es un preso. Eh, eh, un amigo mío que trabaja en un banco famoso de allá, y que yo le quiero hacer una pregunta, un gerente de un banco, mire, a mí me prohibieron como líder de la iglesia ahí a la playa. Oye, eso. Entonces, cuando yo digo libertad, yo no te estoy diciendo, vete a fumar, vete a hacer lo que tú quieras. Yo te estoy diciendo, experimenta la vida, que sea que tú tengas una razón al menos de decir por qué no. Si sí. no es, no, ¿por qué? Porque no, no, esa claro. alma, esa alma tiene impedimento de vida Pues yo lo que digo es que. Que no podemos, escúchame la presión, pero no podemos ser tan estúpidos. Porque si la Biblia dice que no te sientes en silla, en silla de escarnecedores, lo primero que tú tienes que saber es que es un encarnecedor y no un carnicero, no un tigre que vende carne. Pero, pero de ahí se trata la libertad. La libertad es que en la mayoría de estados religiosos, ¿verdad? Uh -huh. No hay cuestión, no tema, tú, tú, no, tú no cuestionas tú no nada. Exacto. Tú eres, tú eres un rebelde, si tú no, no hay conciencia crítica. Y ojo, yo no estoy diciendo, váyanse a probar todo. Hay cosas que por default yo no las quiero probar. Y desde ahora yo entiendo que no, pero al menos yo sé por qué no la quiero probar. Bueno, uh -huh. yo no la quiero probar porque he estudiado y lo que le produce en la mente, que daña la memoria. Pero yo no, no es verdad que yo voy a dejar de hacer cosas, porque un tipo lo dijo allá atrás. Exactamente. Y, y, y uno lo dijo, esa fue la experiencia de él. Yo estoy experimentando en este mundo, yo estoy viviendo, yo quiero saber por qué no, que me lo explique, quién lo dijo, cuál era el estado que, que vivía, qué época vivíamos, qué sí. contexto vivíamos, ¿entiendes? Entonces yo, para mí la gente está presa. Hay un porcentaje altísimo que es un miedo, una cosa, y cuando tú vas al contexto, ¿pero y por qué? Ah, no me puedo tintar el pelo. Pastor, yo me quiero hacer un highlight. Sí. ¿sí? ¿Y por qué no te lo puedes tintar? Porque Jesús dijo, no ores por Jerusalén, porque el estrado de los pies. No ores por tu cabeza, porque tú no puedes hacer blanco o negro un solo cabello de ellos. Compadre, no es eso que está diciendo. Lo que Jesús está diciendo, no jure por nadie, porque tú no tienes el poder. Tú no tienes si control sobre eso. Pedir cuando las canas te vayan a salir. Uh -huh. o sea, cuando yo te estoy jurando y te digo, Feli por mi madre, yo te estoy diciendo. Que se muera mi mamá si lo que yo te estoy diciendo es verdad o mentira. Jesús sí. está diciendo, la vida de tu mamá no está en mano en que esto sea verdad o mentira. Exacto. Así que no invente con la gente. Pero hay un montón de gente que tú dices, un cabellito. Entonces, yo, yo me pasé la vida viendo este asunto y me dediqué a desarmar, enciendo fábula, toda la que tenga a mi alcance, al precio que sea. Pero yo, yo le voy a hacer una pregunta de la que a ustedes les gusta. Ahí viene Feli aquí. ¿no? escucha esta pregunta, hablando de lo mismo de, de los encarnecedores. ¿Verdad? Uh -huh. La palabra... Encarnecedor, es alguien que hace burla de encarnecer, que es un burlador, una persona que se burla de lo que Dios está haciendo con, con otra gente, que en ese contexto es que David lo usa casi siempre los salmos. Cuando alguien, cuando cuando el pueblo confía en una promesa de Dios, y la gente dice que ah, esta gente cree que su Dios lo va a librar de eso. Es un encarnecedor, es un encarnecedor ¿verdad? Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo veo a una persona como Juan Luis Guerra, que es una luz de Dios en este mundo. Y que ha ayudado a que muchísima gente se acerque a Dios a través de su música claro. Y ha transmitido alegría a tanta gente un Ejemplo de vida Si yo me siento en una iglesia A burlarme y decir Pero mira, esto, estos cristianos si son, Se van para el infierno, se, se van a perder todito Yendo a un concierto de Holy Guerra, Se lo va a llevar el diablo <laughs> Y yo creo que se están salvando Y me burlo de eso Yo no estoy haciendo de la iglesia Una silla de encarnecedor Exactamente El altar tú lo puedes estar haciendo como, como un escarnecedor yo entiendo aunque ahí hay una mezcla de ignorancia ahí hay una mezcla de la shonjará, ahí hay una mezcla de escarnecedor porque y ojo escuche esta ciencia es muy probable Félix es muy probable yo estoy oyendo mucho, mucha gente que trabaja con la salud mental sí es muy probable que cierta gente que por ejemplo en ese en ese mismo nivel eh, agarro mis redes Critico todo el que va a ver a Juan Luis Guerra, y cuando tú haces el análisis de Juan Luis Guerra, un tipo serio, honesto, nunca ha tenido ningún tipo de problema ni escándalo. Mucha gente ha llegado al Señor a través de él, y tú dirías: ¿Y por qué alguien toma su tiempo y sus redes para acabar? No decir, vamos a orar por el que fue a ver a Juan Luis, que Dios lo salve, no. Son sí. unos perros, son unos. Esto es muy probable, psicológicamente hablando, que precisamente la falta de libertad del alma, es decir. Sí. Todas esas restricciones absurdas dentro de su alma lo tienen como si fuera encarcelado en un nivel que cuando te veo a ti libre, exploto. Uh -huh. pero, pero ni siquiera estoy defendiendo una doctrina. Estoy reaccionando a que por qué tú sí puedes ir a gozarte a, a, al varón de Dios, pero yo no. Así que no voy a dejar esto sea, sí. Muchas veces es una fuga. No es ni siquiera una defensa. Yo viendo wow. es, una, es una situación de fuga interna. Es wow. penoso, hermano, en verdad. Eh, una explicación breve de, de la importancia que debe, de lo importante que debería ser para los seres humanos, una celebración que en el mundo judío se le llama Rosh Hashanah. mi madre. ¿Qué Ay, tan importante madre. para la humanidad en sentido espiritual es ese tipo de celebraciones que más que una simple celebración de una religión X o de un pueblo X, de alguna forma impactan a toda la humanidad? Mira, lo voy a resumir porque hay mucho material eh, para explicar eso. Sí. Pero en resumen de hecho nunca me dijiste que me hagas esa pregunta no fue un asunto de que fue que no. ahora que surgió porque que tú quieres este es el resumen mira Feli eh, yo lo he dicho en, 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 en algunos ejemplos míos si yo digo en un live estoy live sí y yo digo señores mañana es sábado a las 3 de la tarde los primeros días que se conecten le voy a regalar mil dólares en mi live sí. mañana voy a hacer otro live los primeros 10 tienen mil dólares. Somos 50 mil <laughs> Ok. Te voy a hacer una pregunta en vivo sin ensayar. Si tú estás en California, te quieres ganar los mil dólares. ¿Cuáles son las primeras cositas que tú debes de hacer? Tú quieres tú te quieres ganar los mil dólares. Yo dije que mañana me conecto uh -huh. a las 3 de la tarde. ¿Qué tú vas a hacer para, si tú quieres los mil dólares? Una alarma a las 2 y media. Ahí, ahí hay un problema. Me voy a preparar para. Pa tú, la... tú te ibas a perder los mil dólares. ¿Y por qué? En vivo te descubrí. ¿Pero y por qué? ¿Cómo que dice el tipo, te descubrí? <laughs> ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque si tú vives en California, la alarma no puede ser a las dos y media, tiene que ser a las dos y media. Dios mío, qué ciencia. <laughs> ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos tres horas de diferencia. Exactamente, sí. Así que todos los que se conecten a las tres en punto en California, para mí ya serán las seis. Claro. Porque aquí tenemos tres horas más. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es evaluar dónde está el que está ofreciendo el dinero en Florida. ¿Qué hora es en Florida? La 12. ¿Qué hora es en California? La 9 de la mañana. Ok, tenemos tres horas de diferencia. Entonces, yo me tengo que adaptar a ese horario. Esas son las fiestas bíblicas. Wow. Son aperturas cósmicas espirituales que dejaron una marca en la línea de tiempo para que cada vez que la Tierra da vuelta en su ciclo, cuando va cayendo por ahí de nuevo, por esa razón la gente se burla de nosotros porque nosotros estamos celebrando Año Nuevo en septiembre. Exactamente. Bueno, celebrar año nuevo en septiembre haciendo Rosh hashana en nosotros estar conectados a las 12 en California, mm. cuando todo el que está en Florida dice que son las 3 de la tarde. Tú lo agarraste. Dios mío. Se abren unas, unas aperturas espirituales que solamente se activan en ese lapso de tiempo. Sí. Así que por esa razón, por ejemplo, lo pesa ahora para nosotros cae en una fecha lejos de la Semana Santa. Todo el mundo va a estar celebrando la muerte de Cristo en Semana Santa. Sí. Bueno, con diferencia de que esa fecha de Semana Santa son elegidas a priori por un calendario romano, por una institución. No, 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 no. no. Cuando tú miras la, la apertura del tiempo, cae 22 de abril. Ya todo el mundo se comió toda la bichuela con dulce. Sí. Entonces, eso se estudia. Es como, por ejemplo, en Florida. Tú andabas ayer eh, aquí en Miami, como que esto es tuyo. En un sí. camaro deportivo. En un camaro de decapotado, decapotado, psicópata. Okay. <laughs> Nosotros te dimos un par de tips. Feli, si tú estás en un semáforo en rojo y tienes que doblar a la derecha, tú puedes doblar. Sí. Ok, esa, esa misma señal no funciona en New York. Si te va a New York y el semáforo está en rojo, no dobla a la derecha. Entonces, es tu responsabilidad evaluar dónde está, cómo son las leyes, cómo funciona. Entonces, para nosotros que estamos en la Tierra, es nuestra responsabilidad evaluar. ¿Cómo funcionan las aperturas cósmicas espirituales? Duro. ¿Qué fechas son? ¿Qué se hace? Y tú ves que nosotros hacemos un ceder, eh, un vinito, eh, un pancito para todo el mundo. Mira este, comemos una rama de apio. No, hay explicaciones profundas de que estas cositas que estamos haciendo en la Tierra en esta fecha específica, nos están conectando arriba con aperturas espirituales potentes. Y Está por bien. eso, los resultados de usted lo, lo No, no, visto. no. Es una realidad. Es que eso es lo que la gente dice, porque por ejemplo... Con la expectativa que hay de la fiesta de Purín ahora, la gente piensa que aquí uno está eh, dando asco en la calle de Miami. ¿Cómo así? Y no saben, no saben que en estos últimos, del sábado para acá, bueno, Ru Rubén es testigo. ¿Cuántos proyectos hemos, hemos, hemos cuadrado? Rubén, tú y yo. cuánta idea, ¿Cuántos nuevos clientes? Yo, yo he hecho networking con ellos de, de los negocios míos. ¿Cuántas cosas positivas han surgido de, de, de este tiempo? Ayúdame, Dios mío, Explíquenos eso. Porque la gente piensa que, que esto es un libertinaje de. De Purín, vamos a beber vino hasta que nos emborrachemos. Mira, y de, expl, explique eso bien, al favor Número uno, Purín se interpreta como suerte. Viene de Pur, que es suerte. Sí. Ahora, suerte en hebreo eh, está relacionada con tres letras específicas. Escucha, tres, tres palabras clave. Sí. Que son lugar, hora y aprendizaje. Ay, mi madre. Lugar hora y aprendizaje. Suerte tiene que ver con lugar, hora y aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás en el lugar que exactamente tú tendrías que estar ahora mismo. Sí. Tú estás en el momento que tú tendrías que estar. Y lo tercero es lo, lo fuerte. Y es, si eres capaz de aprender del momento que estás viviendo. Si soy capaz de aprender de la hora, del momento, de la ocasión, entonces tú eres un hombre de suerte. Purín para ti. Entonces, wow. Nosotros enseñamos estos misterios. En Purín ya tú sabes que Esther ganó un certamen cuando ella no era la más, la más bella. Hay una apertura cósmica de gracia sobre el que teme al creador. Ella sí. ganó, pero ella no, era la más ella, ella no era la más linda. Esas mujeres persas son hermosísimas, pero ganó ella. Número tres. Eh, tus méritos vienen a flote. Mardoqueo defiende un plan para que el rey no sea envenenado 800 años para allá. Y en esa época el rey dice que se le ve el sueño. Yo quiero que me lean las crónicas. Ah, mira, hay un hombre que te libró de la vida. O sea, tú estás vivo por él. Ah, pero ese hombre hay que premiarlo. Purín es eso. Es como la suerte. Por, eh, porque mis, mis, me, mis actos llegaron a memoria del rey, uh -huh. o sea, señores, pero como que es romo, purín es eh, que Amán está preparando una horca oculta de Maldoqueo para orcarlo y los planes cambian. Se sí. termina horcado y Amán y su familia, y Dios libra. Eso es purín, exacto. Y para que ya, señores, como así, como que es romo. Entonces, usted siente que hay un hate hacia todo lo que usted hace, uh -huh. o sea que la gente busca la forma de decalificar lo que usted hace. Eh, no todos, porque yo tengo mucha gente que me sigue, que lo que eh, o sea, los mensajes que nosotros recibimos, Feli, de gente que con la palabra clave, la vida me cambió. P tú lo dijiste al principio, yo no quise hacer énfasis, pero a mí me gusta esa introducción sencilla. La manera de yo percibir la realidad me ha cambiado. Claro. Es. es decir, mis realidades van a seguir viniendo, mis problemas van a seguir apareciendo. Ahora bien, ¿qué vas a hacer cuando vengan? Te va a lamentar, porque a mí. O va a sacarle provecho a eso entonces la gente lo que pasa es que también yo sé que esto tiene que ver con raíces de alma hay gente que no fueron asignada a mí yo no entiende pero o sea, hay gente que me que me, me está viendo como medio loco porque a veces me cuentan un problema grave yo le digo guau, wow, qué bendición <laughs> entonces llamó ayer al frente mío para decirme para decirte que lo botaron del trabajo y yo te vi diciendo eso es lo mejor que está pasando sí, eso es lo que sí. tú decías antes. No, a mí me parece no. te antes diciendo, varón, hay que ayunar por ti, para lo que te va a venir ahora. Sí, de que no, o pensando de que, varón, eso fue un pecadito que tú cometiste <risa> <risa> en el 84. <laughs> un ticuncito que te tienen ahí ahora. Eh, pero le puse el tema de, de, de Rosh Shana y la importancia, primero para, para edificar sobre esa área, pero también hay una situación picante ahí. ¿Qué pasó? Eh, hace unos años, atrás... Un ministro al que apreciamos mucho, respetamos mucho, eh, hizo un video uh -huh. refiriéndose indirectamente, pero todo el mundo, todo el mundo que entend entendió que era usted, eh, que después de Purín, eh, de Rocha Shanna, de, de perdón, después de Rocha Shanna, de que dos parejas de pozos se, se fueron con otras sí. dos parejas y hubo hasta consumo de, de, de sustancias y cuestiones y, y un desorden y una, una, pachuché, un pachuche, un asunto, unos día colectiva un, un de madre. Mira Yo no sé si, si tú vas a tener el valor de tú publicar mi respuesta. No sé si, si tomame el tiempo o, o vuelo. Yo la voy a publicar. Yo la voy a publicar. Tú la cortas. No. Mira mira la diferencia de religión y espiritualidad. Mira Ajá. por qué yo abracé la espiritualidad. Sí. Ese ministro que hizo ese comentario. Yo solo yo he enseñado a todos ustedes y lo tengo en mi celular hasta hoy. Mira, si tú miras la trayectoria de nuestra amistad, si la apertura, número uno, algunos cuatro mensajes. Piña, quiero que peinemos el país haciendo eventos masivos. Quiero que vayamos a Maná, esto. Mensaje uno. Dos, sí. Piña, quiero que venga a mi casa que yo te quiero cocinar. Mi esposa y yo te queremos cocinar. Pero mucha llamada. Tres, te invito a West Palm Beach y te trato como un rey pasaje. Nosotros hemos sido generosos con nuestros invitados, hotel cinco estrellas, atenciones premium. Es decir, cinco, hago un evento que Jeffrey me invita en la capital y el hombre se me aparece allá y me dice, "Yo estoy aquí por ti." Y yo puedo amanecer, llamada, respeto, yo te amo, ven a para mi casa. Y de momento tú escuchas un video de que no, esta fiesta, ¿cómo ahora? Se cancelan todas esas fiestas consumiendo. Pero mi pregunta es la siguiente. Primero todo el mundo sabe que son disparates, porque nadie tiene una prueba de eso. Eso es falso. Todo eso es mentira. Eso fue una fiesta de él. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si tú escuchas, si fuese verdad, que yo digo que es mentira, él se dejó influenciar, fue de alguien, pero está bien. Si fuese verdad, ¿y por qué tú no llamas a tu amigo? ¿Por qué tú no llamas a tu amigo, el que tú le quieres cocinar en su casa, el que tú quieres hacer una ruta del país entero predicando con él? El que tú, el que te invitó a su iglesia y el que quiere que tú vayas a su iglesia que te tiene un cohete. Tú me tienes que predicar aquí en Santiago, tú me tienes que predicar aquí en Santiago, mi pregunta. Entonces todo eso es falso, que ahora tú oyes lo que sea. Ponte que yo maté uno, que Dios me libre. Oí la llamada, decía amigo mío, ¿y qué te pasó? Amigo mío, escuché esto. Amigo mío, entonces eso es religión. Es un falso. O sea... ¿Cómo tú puedes tener una gente aquí arriba? Tú sabes lo sagrado que es una casa, que yo te quiero cocinar, que yo te amo, que yo te invito, que yo te voy a tratar bien, que vamos para el, pa el mundo a predicar, porque tú eres el mejor. Y de momento tú sales y que en un video, acabando, dale una llamada a ese hombre. A tu amigo, dale una llamada y dile, amigo mío, ¿qué pasó? Y dije que, 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 que estaban fumando pachuché. Y yo te digo, sí o no. Entonces, cuando yo miro eso, yo digo, gracias a Dios que yo fui libre de esa de esa estructura falsa, eh, sin, sí. sin fundamento, sin, sin sangre, porque para mí la religión es como un robot de, uh -huh. de inteligencia artificial. Tú puedes saber todo lo que tú seas, pero tú no tienes un alma dentro. Tú, tú no tienes sangre. Okay, entonces Yo le voy a hacer la siguiente pero yo voy a ver si usted guapo ahora, de verdad. Uh -huh. Con la pregunta yo le voy a hacer ahora. Tú sabes que a mi valor no me falta. ¿Usted honor no le faltó? En cuanto a su en, a, en cuanto a su misión como predicador itinerante, usted lo hizo todo. Uh -huh. Como pastor lo hizo todo y luego eh, como apóstol. Yo, yo no creo mucho en los apóstoles, pero, uh -huh. pero como apóstol usted tuvo su rey apostólico y todo uh -huh. eso. Eh, usted llegó a los más altos niveles y se codió con todas las personas. ¿Qué tan coherente es el mensaje de la, de la mayoría? Ese mensaje de santidad, de integridad. ¿Qué tan, qué tan coherente es con falso. la realidad? Eso es falso. Y yo soy un tipo loco. Un día yo me voy a loca y voy a comenzar a decir nombres. No porque yo sea un chivato. ¿Tú sabes para qué? Es para que se hagan hombres. La mayoría de hombres de Dios que son admirados por mucha gente beben vino entre otras cosas. La mayoría de esa gente se fuma un purito en su patio y me llamaban en video. Aquí, fumándome un purito y el tuyo. Pero ¿cómo hace un purito? Un, puro, un tabaquito de, de, ¿Un lo, taba de lo que fuma Los Ricos. De lo que fuma Michael Jordan. De lo que, el, ¿De lo que fuma Michael Jordan. De la línea de David Ortiz, de, de, okay, okay. de, de José Reyes. Ok, ah, ok, está bien. Ahora, está bien. Piña está criticando eso. No, la crítica mía es cuando yo lo veo en los altares acabando con los otros sobre eso. Ahí es que yo... entonces... ¿Tú quieres saber la coherencia? No, la coherencia es totalmente divorciada de ese perfil. Esa gente necesita comer. Y yo no lo critico porque hay que comer, ¿tú entiendes? Yo no lo critico, pero el problema mío está en que tú a mí me quieras condenar y satanizarme y llevarme a un nivel de, de lo que sea simplemente por yo ser amigo suyo. Que ese fue un problema mío. O sea, mío. ¿cuál es el problema con que yo sea amigo de, 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 fue, de, de, de una fue. persona? Cuando tú, cuando tú haces un montón de cosas que tú criticas, de él, pero encondido. Hay una pastora que yo estoy yo, yo casi cree que me odia, ¿verdad? Porque yo era, eh, yo tuve influencia sobre ella importante. Y ese tema es el tema principal. ¿Tú sabes por qué? Porque en una situación que, que, que se tuvo que vivir en la vida, yo veía que se paraba en el púlpito, y el mensaje que se le daba a las damas era, eh, ya tú sabes. Eh, que tú eres la mujer maravilla Era una, una pastora que le predicaba a las mujeres eh, Su mensaje era mucho orientado a las mujeres La y, le empoderaba espérate, Feli, cálmate Entonces yo veo Para que tú sepas a, que, a dónde quiero ir Amén. Esto tiene un sentido lo que te estoy diciendo Entonces yo veo Que tú le prediques a esas mujeres Y en ese mensaje eres muy santa Es decir, eres Tú tienes un nivel de santidad De cierto modo agresivo Suelta el chateo, esto, bla, bla, bla Ahora bien yo le decía, eso es, eso es una hipocresía, tú eres bipolar. ¿Y por qué tú me estás diciendo bipolar? ¿Tú sabes por qué? Porque tú no, no estás viviendo nada de lo que tú le estás diciendo a ella. Y mira para mí cuál es el problema de eso. No es que tú no lo estés viviendo, es que si yo llego feliz a una impartición tuya porque te admiro, hay gente que toma vuelo para venir a verte predicar, toma, eh, sí. viajan horas. Tú para mí eres un referente, por eso te estoy viendo predicando. Ahora, supongamos que tú. Eh, ese día está hablando de la masturbación y Félix está diciendo: Eso es del diablo, eso es pecado. Y yo estoy teniendo problemas con eso. En el fondo, cuando me vaya, tú sembraste una semilla de que yo me acabe de matar, porque yo estoy diciendo: Wow, yo lo admiro. Fíjate cómo yo no puedo ser como él. Para él es fácil. Pero sí. tú sabes cuál es el problema: el problema es que tú te esté yendo para los blogs diario que tú interdiario te esté maturbando. Y me mandaste a mí con la duda de que para ti eso es nada. mira wow. tú, tú no sabes en el mundo espiritual lo que eso provoca. Sí. Entonces, cuando yo veo a estos pastores en el púlpito acabando, que beben vino, son bebedores de vino, ustedes también, compadre, pues ustedes lo saben, que ustedes han bebido vino conmigo. No me hagan hablar, que yo estoy. ¿Por qué tú me a esta vaina? <laughs> un hombre de palo, cógeme en mi patio ahí solo. Ay, mi ustedes fuman y ustedes jalan bay porque ustedes me, han, ustedes me han prestado su carro y en su carro hay bay de todo. Hasta yo según un día, digo, mire esta vaina que encontré aquí. Y después ustedes vienen y dicen que. que <risa> ustedes, ustedes <risa> no Entonces, al menos. No lo predique, no le diga a la gente, de que esto es bueno, está bien, pero no, no no maltrate a todos esos jóvenes que están luchando con eso, porque para ellos tú eres un referente y según según ellos tú venciste y mentira, tú, tú, tú estás tú igual o peor. Ay mi madre. Pero yo me, no, no, me ay, mucho, me ay mi madre. Ay mi madre. Eh, bueno, parte de, de las personas que lo atacan fuertemente a usted es el pastor Adrián Rodríguez. El Goldi, te ha sufrido <laughs> serias acusaciones. Piña, melón, fresa. <laughs> ¿Qué te opinas sobre, sobre, sobre el pastor Adrián? No, yo quiero mucho al pastor Adrián. Yo, yo le tengo mucho cariño. Sí. sí. Y al, al que hace el videos contigo, Alexi también. Alexi 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 me invitó a mí antes de la pandemia a un evento grande en Romana. Fue la pandemia que lo pasó, sí pero Alexi me llamó. ¿Fue, fue la pandemia, fue o la pandemia que lo detuvo. Alexi estaba... Ah no, Alessi lo paró fue la, cuando yo dije que no quería en el rapto. Ah. Alessi comenzó a decir, ministro, tengo que llamarlo, estoy <laughs> coordinando. El del sonido no me ha confirmado. <laughs> y yo, yo le decía, Alessi, yo soy viejo. ¿no? <laughs> dije, ministro, tenemos todo montado ya, pero mm. el, el, el de la tarima no me ha confirmado. Mm. Esa gente son, yo los quiero mucho, ellos me atacan, pero yo lo, yo sí. lo, porque ellos hablan desde su perspectiva. ¿tendrisa? Pero algo que yo no entiendo eh, de corazón. Yo no le llego, honestamente. Es que usted escucha el gol de atacándolo y todo está bien. No lo publico en mis redes. A, hasta lo publica y se, y se lo tripea. Alessi lo ataca, que, que vamos a decir que es otro, otro flow. Y usted también se lo tripea. se ríe. Usted viene el camino entero riéndose con, con, con el cosa oh, de, Alex, del Vapel. Sí. No, yo me río ¿Usted, <laughs> pero yo lo vio lo como quiero. 500 veces el reel. Sí. Pero sucede que hay una persona que se llama. Jairo de la Cruz, que cuando lo ataca usted, yo veo que usted, escúchame la pregunta, no, no quiero, pero yo veo que cuando él lo ataca, usted no lo coge a Chelcha, ni lo coge suave. Eh, yo creo. ¿Usted, ¿Usted quiere responder esa pregunta, de verdad? Si, si usted quiere la cambiamos. No, que tal que vez me pasé que con que... la pregunta. No, yo lo que creo es que la respuesta es más compleja de lo que yo creo que tú podrías comprender. ¿Cómo así? Ah, usted está subestimando mi inteligencia. Yo te voy a responder con una parábola y tú agárralo como tú quieras. Dele, dele, vamos a ver. Cuando yo predicaba eh, así eh, todos los días ¿no? sí. en la calle, había un tema fundamental que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Tú te acuerdas de sí, eso? Sí, claro. Y la blasfemia, por ejemplo, si tú hablabas de que lengua en chelcha, hay gente que cree que tú eres un blasfemo porque tú a veces dices de que vas anda. Sí. Ahora, mira lo que yo descubrí de la blasfemia. Esta es mi, mi conclusión. Jesús viene y, y hace un milagro, una cosa. Entonces, echa fuera unos demonios. Y le dicen, tú no echa los demonios fuera, sino por versebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús pareció como que si se sequillara. Uh -huh. Y Jesús dice, cualquier palabra contra el Padre o contra el Hijo, a usted le va a ser perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonada. De ahí, se tomó como referencia mundial que todo el que criticaba dijo un milagro. Dique, que si alguien está haciendo un milagro, está echando fuera un demonio Es una blasfemia Y Dique. tú dices que eso es que soy el diablo Ay, tú blasfemaste contra el Espíritu Santo Yo digo que eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo Pero es que si hay dos mil pastores diciendo que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo No, los entonces, dos están equivocados Pero entonces uno, te, uno tiene que cuestionar la inteligencia de la gente que está liderando el pueblo Sí, no son falsos todos Porque yo mire, a a por... ya comenzamos con escarnio ahora vamos por, por blasfemia Ya van dos ahí, imagínense no, cuántas más hay Yo digo, Continúe. por ejemplo, si tú estás echando fuera un demonio y yo, en mi percepción de la realidad, identifiqué que tú estás montando un show. Oye, esto, es Feli, esto es profundo, como dice el Goldie. Y yo te critico y digo, mira, eso es un show de Feli, pero, pero supongamos que es de verdad que tú estás echando fuera el demonio. Entonces tú me vas a decir, piña, tú blasfemaste. No, eso no es blasfemia. ¿Sabes por qué no? Uh -huh. Porque mi capacidad de comprender lo que me hizo entender era que tú estabas haciendo un show. Así que yo lo que estoy diciendo es un ignorante. Yo lo que estoy es teniendo la Hará contra ti. Pero yo creo que de verdad que tú estás haciendo un show. Aunque de verdad tú estés reprendiendo el demonio, uh -huh. yo lo que soy es un ignorante. Ahora bien, tú sabes cuando la blasfemia entra. Cuando yo sé que de verdad tú estás echando fuera el demonio. Exactamente. Entonces, como yo sé que de verdad, pero en mi contexto esto no me va a ir bien. Es decir, no sé, quizás tú... Tu feliz está echando fuera a los demonios y como que no sé, no me van a invitar a mí. Entonces yo comienzo a decirle a la gente, eso del diablo, hey, cuidado, aquí hay blasfemia, porque tú lo sabes. Así que cuando Jesús le dice a esos tipos, tú sabes lo que dice el verso anterior, que ellos mismos dijeron, hey, este tipo no puede hacer lo que está haciendo si Dios no estuviera con él. Creo que lo dice Lucas 9:31. Si Dios no estuviera con él, él no pudiera estar haciendo eso. Dos minutos después, que, hey. Tú ya fuera a los demonios, Jesús le dice, ustedes saben que yo soy verdadero, pero a ustedes no le conviene decirlo. Entonces, el Goldi y 500 gente de la que me ataca, son unos ignorantes. El Goldi tú te lo encuentras en la 27 de febrero a las 12 del día y de verdad tiene un saco con corbata. Ese es él. Él cree eso. Alessi, sea lo que sea, Alessi un rabacuquito, Alessi Alesi, un muchacho nuevo, pues, inocente, en un, en un, en un campo eh, con un saco de yuca. Guaya la yuca. Eso es Alessi de verdad. Así que, para de verdad, para yo soy un falso. Pero hay gente que sabe lo que yo te hablando Hay gente que sabe quién yo soy, porque hay gente que me conoce, Pero, conoce mis con... niveles de bondad, de altruismo, <laughs> conoce mis niveles de honor. Entonces, si tú conociéndome, en esencia, me odia y tú me atacas aquí hay otras cosas ya. pero entonces eh, ya, ya, ya. no te hablo una palabra muy profunda qué es lo que te ha dicho? que que Gamaliel Jairo de la Cruz Gamaliel tiene como celo mini, mini, eh, una especie de celo ministerial por usted yo no sé yo no sé me va a hacer ahora entrar en no, la porque es que no es que no tiene es que eso no tiene no tiene otra aplicación no tiene otra aplicación tú me has oído a mí hablando de él alguna vez no, no, público no. o privado, no 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 no. no, 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 yo creo que él tiene un mando. Que, él no, él, eso es lo que A mí me gustaría que él supiera eso. No, claro, yo, no, nadie te puede decir, no. ni pública ni ocultamente, que me escucha hablando de Gamal. Yo no hablo de él, yo lo que digo de él es bueno. Yo digo, a él el tipo tiene su material. Ahora, eh, son muchas cosas que a mí me mandan, tú entiendes. Sí. Así que vamos a suponer que él cree que yo no tengo nada. No, yo creo que él tiene. Vamos, vamos a asumirlo así. Así que hay que respetarlo. ¿Tú crees que yo soy un falso? ¿Tú crees que yo soy un delincuente? ¿Tú? Bueno, esa es tu percepción, eso hay que respetarlo. Yo creo que no, yo creo que él tiene mucho para darle a la gente. Eso es. Si sí, 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 él le llama ahora mismo y para pedirle disculpas y todo eso... Él no lo va a hacer, pero él... Sí, ¿Pero lo... por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría? Es que yo siento que se está omitiendo información. Y está bien porque esas son cosas personales de ustedes, pero por lo menos sean claros, sean claros porque lo cojo la llamada, mi hermanazo, ¿qué es lo que tú dices? <laughs> Otra Puro, cosa. Un <risa> <risa> Otra cosa es que eh, usted tiene muchos años ya eh, enseñando eh, mística, judía, y dirigiendo gente por, por esas, esas líneas de pensamiento. Pero es precisamente ahora, cuando usted tiene un movimiento que comienza a crecer, que personas que están en una iglesia dejan de ir a esa iglesia, que usted comienza a tener tantos enemigos. Y se ha vuelto prácticamente normal en la mayoría de las personas que se congregan frecuentemente en las iglesias allí en Santo Domingo, que por lo menos una vez al mes se haga alguna alusión o digan esta gente, los judíos, sí, estos sí. judíos, aquello, esta gente de que celebrando chavá y que es esto y que sé yo cuánto y quieran... Eh, presentar una apologética una defensa ante muchas de las cosas que usted expresa pastores de todo de todo calibre sí. allá en la, la capital ¿cuál es su respuesta ante ante esa agresión constante que, que usted no, tiene? La misma, la misma que te vengo dando mi, decir gracias a Hashem por haberme permitido encontrar la espiritualidad porque mira te voy a decir un secreto profundo sí. te voy a decir un misterio Sí. Yo estaba listo para convertirme en un rabino. O sea, yo estudié para ser... Un rabino. Sí, yo estudié. Hay una yeshiva que hacen eh, y te enseñan todos esos principios, de, de lo básico hasta lo último, para tú dar el paso del rabinato. Lo que a mí me detuvo al final fue identificar que el judaísmo era otra religión. Exacto. Era otra religión. Y que, lo que te voy a decir, yo nunca lo he dicho público. Porque yo respeto a esa gente. Ahora, lo que me di cuenta es que vi a esta gente meterle un nivel de energía muy potente en defender su identidad judía mm. más que la conexión del ser humano con el Creador. ¡Wow! Si mi rabino oye esto, yo estoy en disciplina. Por ejemplo, yo voy a una consulta con mi rabino. Hay de mí que yo entré sin mi equipa. La pregunta es: ¿dónde la Biblia dice que usen equipa? Es un concepto rabínico, es, una, es un asunto adherido, son consideraciones eh, talmud, etcétera. ¿ves? Pero es una ley para ellos, eh, el sit eh, Por ejemplo, hasta hoy yo no hago chaval sin pan y sin vino. Ahora dime dónde la Biblia dice que para el chaval hay que meterle pan y vino. O las velas. O las velas. Entonces, estas cosas son sagradas en el mundo judío. Mi análisis es, el análisis mío, es que esta gente está defendiendo la identidad de su pueblo. Es decir, yo necesito, están diciendo esta gente, que en el mundo entero estas prácticas continúen porque eso somos nosotros los judíos. Y yo cuando identifiqué eso, ahí fue que conecté con la espiritualidad judía, un asunto que no me lleve tanto a las tradiciones de un pueblo. Ahora me di cuenta que en la iglesia está lleno de eso. La iglesia tiene un montón de gente que, que muchos creen que ellos están defendiendo a Jesús y a su palabra. No. Estos tipos están defendiendo la identidad del cristianismo, no de la conexión con el ser humano. Por ejemplo, algo simple. Otra vez hay una pastora que me viene como siguiendo los pasos. Yo digo, por ejemplo, hacemos par de chavas grandes y rápidamente, nunca en la vida la habíamos, la habíamos visto dar un estudio. De que Cuidado con el chaval, el peligro del chaval. Ok, este tipo tiene una influencia de madre. Después, eh, yo digo. Una pastora muy influyente. Tranquilo. Ya, yo le después, estamos hablando de un parábola, mi hermano, estoy picante prodificante, me excusa. Pero, después pero eh, hago un retiro místico y fue un boom increíble. Andoni, la que tipa que la, el que si yo quiero, que gira, que y, 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 y Elena que Ru. Y los testimonios comienzan a correr. Uno de ellos es que hay gente que habló con la Nechamada de su abuelo, y bueno, Catherine principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Rápidamente un reel famoso. Los muertos no salen. Eso es del diablo. Si a usted le salió un muerto, fue el diablo. Ahora. Yo puedo probar que esa gente está defendiendo la identidad de una iglesia, no la conexión con el ser humano, con Dios. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Mi pregunta es, Jesús nos dijo, yo soy el Señor del Shabbat, del sábado. Yo soy el Señor del sábado. Entonces tú sigues a Jesús. ¿Y cómo es que Él diciendo que Él es el Señor del sábado? Y que Lucas 4 dice, el día de reposo, como era su costumbre, entró a la sinagoga. Él esa era su costumbre. No hay un solo versículo que diga que Jesús dijo, cambien el sábado por el domingo por el lunes. Mi pregunta es: si tú atacas el Shabbat al sábado, tú no estás atacando la espiritualidad, tú estás atacando la identidad de tu organización. Porque en tu organización, el domingo es el domingo. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Tú no estás defendiendo a Dios, tú estás defendiendo una institución. Lo mismo con los muertos. Este tema es delicado. Bueno. Ahí está el reel. Si un muerto te habla, fue el diablo. Me pregunta. Me pregunta. Moisés murió, sí o no? Ahí está la Biblia. Sí. Dice y murió Moisés. Claro. Pero Moisés aparece hablando con Jesús en la Transfiguración. Don los muertos no salen. Samuel murió. Y aunque los institutos bíblicos han enseñado por años que fue el diablo que subió a hablar con Saúl. No, no, no. La Biblia dice que fue Samuel. Y Samuel dio parámetros. De hecho, la bruja se asustó y dijo, pues tú me engañaste, bro, tú eres el rey. Tú, pues, ok. Y Samuel aparece diciéndole, ya, yo, ya Dios te rechazó. Ya lo que te dije antes de morir, te lo estoy diciendo ahora. Entonces, ¿qué hace la espiritualidad? La espiritualidad dice... Bueno, si Moisés después de haber muerto, aparece hablando con Jesús. Si Saúl, Samuel después de haber muerto, aparece hablando con Jesús. Pero oye este detalle más loco. Hebreo 9.27 es el versículo que dice: está establecido para el hombre que muere una sola vez y después el juicio. Mi pregunta es: ¿quién escribió Hebreo? Dímelo tú, que era un estudio. No se sabe. No, nadie sabe quién escribió Hebreo. Entonces fíjate lo que es, fíjate lo que yo me estoy enfrentando. Tú sales públicamente a atacame. Porque Hebreo dice que está establecido para los hombres que muera, pero tú ni siquiera sabes quién lo escribió. Ahora, yo te estoy montando pruebas de que Moisés muere y aparece con Yeshua, etc. ¿Qué hace la espiritualidad? La espiritualidad no te dice, ve detrás de los muertos. Yo no predico que vaya detrás de los muertos. Sí. La, espiritual, la espiritualidad te dice, experimenta. Pruébalo tú. Es decir, abre estas posibilidades. ¿Qué dice la religión? El diablo que te va a salir. ¿Por qué? Porque en mi institución esto está prohibido. Sí. Bro, tú no te imaginas todo lo que se ve como celo espiritual, que es, son guardianes institucionales. A esta institución hay que ponerle paredes. Y por eso esa gente me ataca. ¿Por qué? Porque esa gente eh, no quiere que tú crezcas. Cuando yo llegué a West Palm Beach, a mí me pareció extraño que a mí me recibieron como si yo vine de otro planeta. Venga para la radio. Me ponían a hablar en la radio sin cobrarme. Me invitaran a predicar. Reunión con el dominicano. ¿De dónde salió ese hombre? ¿Algo loco? Bueno, el hombre abrió una iglesia en Huespanville. Y comenzó, uh -huh. se metió a Dios. De momento, todos me odian. Todos, y me preguntan, ¿y qué pasó? Porque yo comencé a predicar libertad. Tú tienes un llamado. Vino el pastor Polo y siendo miembro de una iglesia, pasa hizo pastor y comenzó a avanzar. Vino el pastor Orlando. Entonces todo el mundo dijo, ah, pero este tipo vino a hacerle creer a la gente que yo son algo. Tú sabes lo que a ellos les interesaba, tener vacas. Y borregos, que yo soy el líder, tú haces lo que yo quiero, tú no tienes una capacidad de crecer. Y a las la religiones eso le interesa. Yo lo voy a sacar de este lío diciendo lo siguiente: lo que yo concluyo es mi experiencia, sumando eso que usted acaba de decir ahora mismo, es que una gran mayoría de los pastores, que para mí la mayoría de las personas que se hacen llamar pastores, están enganchados a pastores. Posiblemente claro. hay un 5 claro. o un 10% de gente y que cuidado. son pastores genuinos. Y cuidado. Y cuidado la mayoría. Solamente salen a defender a Dios cuando sus intereses están en riesgo. Exactamente. Cuando sus intereses están en riesgo. Sí, pero hay un, hay un detalle, pero hay un detalle. Tú no lo estás sintiendo. Pero eso se llama egoísmo y eso se llama falta de espiritualidad. Por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Tú me vas a decir a mí, y, y me voy a llenar de pantalones de cierto, porque a mí, imagínate, tú, ¿qué, yo puedo, ¿qué más yo puedo perder ya? Dime dónde está la espiritualidad cuando tú te agraves en el hospital. Que Dios te me libre. Tú te encomas y no se sabe si tú vas a vivir o vas a morir. Y Roosevelt viene y te visita. Y quizá no nada más te visitó. Quizá le dio conlleva algo para tu recuperación. Sí. Te ha mostrado respeto siempre. Te ha invitado a su congregación y tú te ha llevado. Aparte de lo generoso que es Roosevelt, que quizá nunca te dio menos de 5 mil dólares. Hay, hay ocasiones donde te fuiste con más de 20 porque los hijos de él se volvieron creativos contigo y te regalaron anillos y relojes Rolex y demás. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué niveles que tú manejas que porque después Rubel hable un asunto que tú no crees, Rubel se convirtió en tu enemigo? Tu enemigo. O sea a nivel de tú atacarlo, de tú criticarlo públicamente, de tú dañarle la vida. Mi pregunta es, hoy tú no estabas grave fuera de religión cuando fueron a ver por tu vida, coger avión a ver cómo tú estaba, cuando fueron a ver eh, si te faltaba algo, cuando te han tratado con honor, eso es religión. De ahí fue que yo salí. Yo no quiero que mis sí. hijos aprendan eso. Eso yo lo estoy viendo ahora. Yo quiero que tú sepas, tú no me lo has preguntado, que hay gente que a mí no me faltó entregarle la vida, mía completa, matarme y darle la vida mía. Wow. O sea, yo era Zampiña. Pero actualmente yo estoy separado de mi esposa. Tenemos seis meses. Sí, no, yo no me he divorciado. Yo estoy separado. Pero ojo, oye esto. Oye esto. Oye esto. Yo me desayuno en la casa de mi esposa. Y esa señora me espera con desayuno premium. Yo estoy pendiente a todos sus gastos. Yo te estoy dando datos inéditos. Y esto es público. Todo, cuando yo te digo todo, que yo le acabo de cambiar el carro por uno nuevo del 2024 y se lo pago yo. Y la casa donde ella vive la pago yo. Y la comida que ella se come la pago yo. Y todo lo que ella tiene se lo pago y se lo compro yo. Todo, agua, luz, teléfono, cable, piscina, el pasto, todo. Me respeta, comemos, cenamos, nos hablamos, todo bien. Es decir, estamos separados, pero no nos llamamos. Ella va de viaje, yo le compro los pasajes. Una relación casi igual. Tú puedes creer que hay gente que ahora me odia y eso es acabándome alrededor porque estoy separado cuando se olvidaron de todo lo que yo he hecho por ellos. Eso es religión. Pero es que hay algo, hay algo peor Mis que eso. Sí, hijo, yo no quiero que aprendan eso, Félix. Félix, yo soy un hombre de honor. Yo tengo un tío ahora mismo que está preso en Najayo en, en porque mató a, a mi abuelo, o sea, mató a su propio papá. Yo lo llevé a usted una vez. Bueno, tú me llevaste en tu sí. carro. ¿Y qué pasó? Mi familia lo, lo tiene olvidado. Porque un asesino. Es verdad que un asesino. Yo no comparto tu asesinato. Pero yo crecí contigo, yo me ponía tus zapatos cuando yo no tenía nada que ponerme, yo me ponía tus poloches, tú me llevabas al play a ver si yo firmaba. Ahora tú, ahora tú mataste uno y tú eres el diablo para mí. Es que no, es que la espiritualidad me dice, ámalo con sus luces y sus sombras, no comparta de sus sombras, no te vayas a matar con él, pero ama a ese ser humano. La religión es una desgracia, o sea, me volví enemigo, o sea, yo me volví el diablo porque yo digo, yo no creo en el rapto. Pero, barbarazo, eso es toda la vida, el rapto, el fucking rapto es la, la, la vida entera. Y yo, y tú y nuestra amistad, y el honor que he tenido contigo, el trato que te he dado, los viajes que hemos hecho, todo el mío en tu casa, yo en la mía, ah, el rapto. ¿Qué rato el diablo tú me estás hablando a mí? Me, me va, tú ves por yo me incomodo. Eso es religión. Espiritualidad es decirte, vamos a hacer algo. No estoy de acuerdo contigo y tu rapto, pero te amo. Nuestra relación no se puede romper por lo que tú creas. Tú y yo no creemos lo mismo, Félix. Tú me has dicho a mí, Sensei, este concepto no me entra. Yo te digo, mi hermanazo, lo entiendo. Y eso no ha afectado a nosotros. No, para nada. Eso es espiritualidad. Eso es lo que yo estoy promoviendo. Ya, eso es por eso que la gente me odia. Y ya, que, que. que, que... <laughs> no, pero es muy serio, es muy serio lo que, lo que, lo que usted está planteando. Porque no tiene sen... Es que yo siento que todas las religiones, incluyendo el cristianismo, muchas veces. Va en contra de la misión de Jesús. Claro. Porque eso no fue lo que vino Jesús a traer aquí. Que es algo que, ya que usted habló de, de, de esa diferencia, algo que yo me gustaría preguntarle aquí. Eh, muchos de sus seguidores presentan una relación como antagónica con Jesús. Como que no quiero saber de Jesús. No me hable de Jesús. Eh, no quiero saber de Jesús. Realmente en sus enseñanzas. Se desconstruye a Jesús. Usted, usted, sí. usted, usted ve en contra de Jesús. ¿Usted no quiere saber de Jesús? Ey, no, no. Porque eso se comenta mucho también. No, bueno. Primero, es un chisme. Todo el que me conoce sabe. Yo estoy harto de decirlo. Es mensaje público. O sea, nadie tiene un video mío, ni un texto mío, ni un corte mío que yo esté hablando otra cosa que no sea. Que para mí, Yeshua de Nazaret es el personaje... Más grande a nivel espiritual y en todos los niveles que ha pisado la tierra. Ahora uh -huh, bien, uh -huh. ¿dónde está el issue? ¿Por qué la gente cree que ahora, claro, y no te voy a negar, es cierto? He visto gente que sigue fracciones de mística que quieren minimizar a Jesús. Obviamente por su incapacidad de comprender, porque yo, yo no puedo responder por todo el mundo. Yo, sí. soy, yo soy Dios. Mira lo que pasa. La religión, eh, yo, yo soy un atacante de la religión porque. Te dice, por ejemplo, viene la historia y te sienta y tú puedes comprobar 100%. 100%. Sí. Concilio de Nicea, 320 y pico de nuestra era. Ok. ¿Qué se debatió ahí? Oh, bueno, ahí fuimos a debatir si vamos a poner a Jesús como Dios o no. De hecho, ahí fue que se terminó la, 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 la determinación para decir. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de acuerdo y, y como no encontraron, habían dos grupos fuertes. Dos, la historia está ahí. Uh -huh. Un grupo diciendo, eh, tenemos que elevarlo a nivel Dios, porque si no, bueno, otro grupo decía, es imposible, no, tú estás loco, el judío sabe que no puede ser. Es un Mesías y los Mesías no pueden ser Dios. Y llegaron a la conclusión, vamos a dejarlo. 100% hombre y 100% Dios. Ok, esa es la doctrina mundialmente conocida en la iglesia. Sí. Yo que he estudiado eso, me di cuenta que es una falacia. Ahora, ¿qué pasa? Que en el momento que Piña dice que Jesús y el Dios Padre no son las mismas cosas, ya dicen que yo soy un blasfemo, pero a mí ¿qué me pasó con Jesús? Ahora yo lo amo más que antes, ahora yo lo admiro más que antes, ¿tú sabes por qué? Porque yo tenía mi reserva cuando tú me dices a mí como Jesús, y que mira Piña, ejemplo te di para que como yo hice, tú hagas. Pero Ay, tú, Ñe, siendo, Ñe. tú siendo Dios Tú siendo Dios Bárbaro. Bárbaro Tú, ¿tú siendo Dios que yo te mire, que, que, Tentado en todo Pero sin pecado Ay, Pero tú eres tú, Dios sin ¿Quién va a caer en pecado siendo Dios? Va a seguir Cuando yo descubro Que tú eres igual que yo Y tú rebasaste eso Ahora tú tienes Ahora yo tengo honor Yo digo Es un caballo Entonces ese click de, del, Ahora ¿Qué hace la religión? Te matan por un blasfemo, pero ellos ni saben de dónde vino eso, ellos no saben de dónde se originó ese concepto, cómo surgió. No, Jesús es Dios el que habla en contra de eso. Porque no, yo soy un investigador. Eh, hemos hablado de, de, de mucho de, de, de sobre una ignorancia que carga sí. el pueblo y mucha gente. Uh -huh. Te acaba de decir que usted es un investigador. Yo he estado en su casa eh, y lo que más veo son muchos libros. Libro, libro, de verdad, libro, libro. <risa> <risa> no <te lo> <laughs> mucho libro, mucho libro, mucha literatura de diferentes cosas. ¿Cuántas veces usted ha ido a Israel? Diez veces. Diez veces ha a Israel. Eh, usted está muy relacionado con, con, con la cultura del pueblo del, del cual fue Jesús. Sí. Yo tengo que escuchar la forma en la cual usted piensa sobre Jesús. Para mí es interesante e importante. Bueno, para mí es maravilloso. ¿Qué tan coherente es ese Jesús... Que se, conoce, que se conoce en Israel, se conoció en Israel, que vivió en Israel, con el Jesús que la gente vive hoy en día. No, esos dos Jesús ni se conocen. <laughs> oye, 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 qué va a decir. El Jesús de verdad aparece. Ajá. Y le dicen, bro, este tipo está diciendo que ¿qué eres tú. Jesús va a decir: no me jodas. ¿Cómo tú me vas a decir? ¿Cómo tú no vas a decir así? <laughs> Félix, está a la vista, pero hay que tener nivel. Número uno, número uno. Ajá. Yeshua de Nazaret nació, se crió y murió como judío. Uh -huh. El de ahora no quiere saber No quiere, odia a los judíos. A ese Yeshua de Nazaret le preguntan, lo ponen en jaque y le preguntan: una pregunta que te queremos hacer así. ¿Cuál es el mandamiento más importante? A ver qué lo que contigo. Y el tipo recita el credo mundial Shema, judío: Israel. Shema Israel, Hashem Eloheim, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, etcétera. O sea, el emblema judío. Este sale en Lucas 4 diciendo: Y el día de reposo, como era su costumbre, fue a la sinagoga, como era su costumbre. El, el de Jesús de ahora no, no quiere saber de los Shabbat ni de los sí. sábados. Este iba los días de reposo a la sinagoga. Este va los domingos y no le gustan los sábados. Es decir, esto Jesús no se parece. Aquel Jesús sana uno y le dice: Me preséntate a donde el sacerdote para testimonio a la ley de Moisés. Sí. Este no, este no quiere saber de la ley. El Yeshua de Nazaret nunca leyó un solo verso del Nuevo Testamento. No existía cuando él estaba. O sea, el Yeshua de Nazaret leía el Antiguo Testamento. No se conoce, no, no se conocieron. Fue uh -huh. que este Jesús es una construcción romana italiana. Con fines específicos, pero los que lo siguen no lo saben porque no investigan. Mire, yo conozco a uno de los defensores del cristianismo más grande que yo conozco en persona. Eh, tipo es full, full. Y, y obviamente Jesús lo es todo tanto para él como para mí. Yo creo que Jesús es lo principal que nos une a nosotros desde niños. Él es pastor en un estado aquí de los Estados Unidos. Estábamos juntos en estos días. Y él me dice, brother, tú sabes que lo de uno es la adoración en la iglesia y todo eso, pero. Yo te quiero llevar a un templo hindú que hay por aquí para que tú sientas, de verdad. Y he escuchado en el mismo Israel y a través de diferentes autores que es posible que Jesús también no solamente se haya experimentado la religión judía. ¿Qué tan cierto es? Está peligrosa esta pregunta, Dios mío. ¿Usted quiere que, quiere que le demos skip a esa pregunta? Eh, yo no quisiera responder eso, pero solamente te voy a decir: Ajá. en círculo de estudios profundos, hay una teoría de que Jesús fue a la India y estudió en la India. Sí, tuvo un tiempo allá. Mucha gente dice que no. Si tú te vuelves de, luego un estudioso de distintos conceptos y le haces un perfil a él, por ejemplo, para que tú tengas una idea de lo que te estoy diciendo, un día yo estaba tomando una clase de un rabino y a mí se me salieron las lágrimas. La pregunta es ¿por qué? Estaban hablando de Flavio Josefo. Sí, Flavio, claro. Y yo me leí casi todo lo de Josefo, pero algunas cosas no me cuadraban. A mí. Y yo decía, wow, qué raro. Este tipo con este perfil judío, esto, escribiendo esto. Y yo lo guardé. O sea, yo no lo predicaba a nadie. Cuando yo escuché un rabino explicando, diciendo que en un momento dado, en la historia, él se tuvo que básicamente ir con los enemigos. Y estaba ahí con los enemigos de Israel, tapado. Uh -huh. Y que tuvo que escribir desde ahí. Y escribía codificado para que. Porque a él le examinaban lo que escribía. Y él apelaba a que su gente descifrara. Yo me rajé de a grito. Digo, mira wow. sí, yo sabía que esto era raro. Eso me pasó con Jesús. Mm. Si tú estudias despacio la manera de ver la vida, dale a Dios lo de Dios. Dale a César lo de César. El que esté libre de pecado Tire la primera piedra eh, Pero tú andas con los pecadores Los enfermos son los que necesitan ayuda El que está sano Pero, pero en Shabbat Tus discípulos recogen espiga eh, El Shabbat fue hecho por causa del hombre Y te conviene hacer el bien Pero yo veo que no se lavan la mano Para comer No es lo que entra, es lo que sale Entonces tú vas a decir Jesús no estudió no solo eso, no Jesús era el tipo más espiritual de toda la historia de la humanidad. El tipo se estudió todo. De hecho, tú no puedes descifrar si es de chamán o es de, o de gilel. Porque, Exacto, porque sí, te verdad. Tú no puedes descifrar Eso si es fariseo o si es. Tú no sabes si es místico o si es ortodoxo. Un día tú dice ¿es ortodoxo porque Hoy no llegó y volteó todo y dijo, vayan, y solamente predica. Wow, wow, Pero cuando en el chaval tú te das cuenta que no es ortodoxo, porque dice, ¿qué me importa si no nos hemos lavado la mano? ¿Cómo que estamos en chaval? Entonces no vamos, vamos a dejar que la gente se muera y tú dices quién es este tipo, pero tú tienes que sacar tú la conclusión. Pero yo le pregunto estudió todo lo que te puede imaginar. Pero que se me lo interrumpa. Pero yo le pregunto entonces: ¿cuál es el bendito afán que tiene mucha gente con que tú defines una línea? Sí, pues, si el mismo Jesús no tenía, hay, que, hay, hay, yo creo que hay que acabarlo después de esto. Pero después de esto no hay más nada que decir, Dios mío, pues tú lo estás sintiendo en el día de hoy, Feli. Las líneas crean identidad. Escucha, las líneas crean instituciones. Las líneas dejan dinero. ¿Qué? ¡Oh! Esto es una pregunta. ¿Tú crees que yo tenía una buena agenda para predicar antes? Todo el tiempo. Yo tenía una agenda llena el año entero. Sí. ¿Por qué? Por mi línea evangélica. Pero ahora, no, pila de dinero. Pero ahora piña es un tipo que cree. Que en los musulmanes hay luz también. Sí. Es un tipo que ve a un budista y dice: Cuidado, este no es el diablo, él puede tener luz. Es un tipo que ve un ateo. De hecho, yo digo: yo, yo digo, yo digo, yo. Hay ateos que tienen pila de luz y ojo. Sí, yo lo hasta digo para ser ateo hay que tener un nivel. Sí, ¿No sabes ¿verdad? Por qué hay que tener un nivel. Te voy a explicar por qué hay que tener un nivel. Yo se lo estaba diciendo a Rubén el otro día Estábamos meditando en Asilú Y le dije Rubén, si me ha revelado algo de los ateos aquí Inédito, ¿qué pasó viejo? Porque los ateos no creen Digo, es un nivel alto Es decir, para llegar hay que tener un nivel alto Mira por qué El Dios infinito No puede ser medido No tiene colores No tiene tamaño No tiene No tiene nombre No tiene nada Entonces mi pregunta es Tú un tipo intelectual, como son muchos de esos ateos. Sí. Y te quieren definir un dios balbudo, parecido a Santa Claus, que mata niños, que hace esto. El tipo dice, pero espérate, es que es un dios de una religión, es que es un dios de un pueblo. el que tú me... O sea, han estudiado la mayoría astronomía y sí. saben que los científicos dicen, probablemente, de hecho, llegan a esa conclusión, hay un origen antes del Big Bang. Sí. Estamos hablando que la humanidad no piensa existir. Entonces, lo que el ateo te quiere decir es. Yo no puedo ver un Dios que dice que es el Dios de Israel porque este Dios existe cuando no existe un pueblo. Yo no puedo ver a Dios y que es el Dios de Buda porque esta, esta cosa que yo percibo como el que puede ser Dios, no puede tener un pueblo, no puede tener una religión, no puede tener ninguna identidad. Entonces cuando ellos comienzan a percibir, no tiene mano, no tiene pie, no tiene tamaño, no tiene medida. Y, y hay una aplicación hebrea que la palabra yo en hebreo es aní. Y la palabra nada es hay, que, que, sí. que, que la idea es que en verdad es la esencia del yo, es nada. Así que cuando estos tipos entran a buscarlo y no lo ven, dice no existe. Sí. Pero es un nivel. Cuando ellos dicen que no existe, lo que te están tratando de decir no encaja en ninguna religión. Nadie lo va a poder descifrar. Eh, no, nadie lo puede decir que este es el mío, que soy de los musulmanes, que soy de los judíos. Es decir, es un nivel, es un nivel. Porque las identidades, o sea, las, las líneas de identidades forman institución, jerarquía, el apóstol, el rabino, el profeta, eh, los diezmos, la entrada. Ahora, para tú ser un tipo que encuentre luz en todos lados y respete a todos y tú no tengas una línea definida, tú tienes que ser guapo y tienes que ser un caballo. ¿Por qué? Porque para ese grupo yo soy un hereje. ¿Y qué hace Piña cenando con un musulmán? Un hereje. ¿Y qué hace Piña cenando con un judío? Un hereje. Y en el caso mío, qué hace Feli andando con Piña? Otro hereje. <laughs> Porque las líneas, prefiero decir, como yo tengo muchos amigos que me llaman en oculto, eh, yo, te, yo lo veo en los eventos, y que me voy a tirar una foto en que no la suba, exacto. ¿Por qué? Ay. Porque tú necesitas cuidar tu identidad, tu imagen, para que te sigan pagando, para que te sigan dando el puesto que tú tienes, pero tú en mi evento, de hecho, tú pagaste por estar ahí. Sí. Tú eres un preso, y nosotros le decimos a la gente, sean libres. Por eso, pasé lo que yo hice, humildemente, yo tenía como 100 hijos, pastores. Eh, una red, una red, una red sí. Y se fue a Colombia, y se fue a California, y se fue aquí, se fue allí. Y cuando yo me di cuenta, yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hacerle daño a mi gente. Lo que yo creo es muy cósmico. Es decir, todo el mundo tiene que creer dentro de las iglesias que Jesús y Dios son exactamente lo mismo. Yo le digo a la gente que no, que para que Jesús es un ser de luz, un iluminado, una bendición de ser humano, un Mesías y, no, y, no, y la, el concepto mesiánico no puede ser exactamente Dios, así que esto puede afectar esa institución llamado Evangelio. Yo se lo voy a dejar a ustedes. Yo le dije, mira, le regalo CFA, se lo pasé a Emerson y su familia, hablé con todo y tú me, hay que ser guapo para esto. Félix. Uno de los ateos más prominentes, más, más reconocidos, es Stephen Hopkins. Uh -huh. Hay un libro de Stephen Hopkins que se llama Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. O oh, La Teoría del Todo, que creo que es el más importante porque es donde le explica las leyes del universo que crearon todas las cosas. Que la gravedad, que el tiempo, que esto, que entonces, cuando yo re recuerdo que lo revisé, no fue de que, que, que lo leí completo el libro, sino que hice un resumen del libro para un asunto de la escuela. Yo lo que dije en aquel momento fue: Pero este tipo no es ateo. Este tipo está describiendo a Dios. No, él no es ateo. En otro, en otro lenguaje. Entonces ahí fue que yo me di cuenta que no existe. Yo soy ateo de los ateos. Para mí no existen ateos. No, existen que gente es, que niegan el Dios de una religión. Exactamente. Pero no, no pueden. Es que el ser humano no puede negar a ejemplo, Dios. Por ejemplo, por ejemplo. Mira, yo siento la presencia de Dios. Dios mío. Cristian Casablanca. <laughs> sí. He conocido amigo como suyo. Que, mi amigo Cristian. He conocido como que Cristian, como un. Como ateo, un ateo. He conocido sí. el Evangelio y de Dios. Siéntate con Cristian y yo le digo, maestro, vamos por parte. Sentado hablando como estamos tú y yo, porque fuera, no de, boceando, fuera claro. del personaje es un tipo decente. Sí. Y cuando tú tienes una hora hablando, te dice: Yo creo en una luz infinita, indescriptible, una energía, posiblemente detrás de todo el funcionamiento, etcétera, etcétera pero tú crees en algo, tú lo que no te cuadra es el Dios de la religión que mata, que exacto, saquea, exacto. que dice, esa, esa tierras son mías, ese es mía esto para que entre este grupo. Exactamente. La mayoría de ateos lo que no creen es en el Dios sentado, en el, eh, tú me entiendes, sí, que pertenece sí. a una identidad, pero ellos creen en una energía infinita detrás, que, que eso, eso es lo que yo creo también. Eso no es una realidad. Este, a la gente le gustan estos temas, escúcheme, hmm. pero ya que usted habló de dinero y cosas... ¿Cómo cuánto hace un evangelista así de, de itinerante en un año? Que usted, usted tiene que reportar aquí en Estados Unidos. Sí. Usted tiene que saber los números, cuáles son exactamente. Sí. Es que va a depender mucho el, el nivel. No, 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 pero tranquilo. El último año de JP, ¿cuál fue? ¿cu -cu 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 -cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Pero JP no es evangelista. JP, JP nunca fue evangelista. Ah, sí. JP yo ministry. Yo era evangelista. Claro, JP Ministry. En mi época, Feli, un mes un regular era un 20.000 No 25, me hable de mes, al año, lo que se reportaba. mil dólares. Ahora, ahora te, tiene sentido entonces. Claro, porque... Tiene sentido, de... yo, yo llévate la contraria. Un fin de semana, un fin de semana, dependiendo tu perfil, sí. por eso te digo, va a depender quién. Sí. Hay gente que por el respeto que te tiene, no te daba menos de mil, 5.000, mil dólares. Pero sí. ¿qué pasa? Siempre tú te bajabas del altar y ahí di hermano, varón, gracias por bendecirme. 500, 1000, esto. A eso súmale que tú llevabas CD, libros, videos. Es decir, tú nunca salías con menos de 5 mil dólares un fin de semana. Y si tú eres bueno y predicabas los cuatro fines de semana. Y usted era el mejor. Ahí tú tienes 20, 25 Fijo eh, sin los diezmos, de que se ok. es un, eh, hay, hay dinero, hay dinero ahí. Por eso te digo: renuncia a eso, sí. renunciar a eso, tú tienes que ser un caballo. Renunciar a eso, tú tienes que ser sí. un caballo decir. Hay muy buen dinero, pero mis convicciones me dicen, vive, que esto, este asunto va contra la vida. ¡Wow! ¿sí? ¡Wow! Dios mío. Esta posiblemente puede ser la última parte de bueno, aquí. Yo, de este yo no podía hacer esto. No. ¿Y cómo? Ya eran, eran 100 pastores menos para invitarme. Sí. un traguito de vino. Ahora yo me estoy bebiendo. O padre. sea que la mayoría de la gente que critica el vino lo hace po, 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 porque le tiene miedo ese sistema de pastores que lo van, lo van a atacar. ¡Claro! El que tú no ves... Que no te lo solo toma aquí. No es porque cree que el vino es malo. Es que sabe que hay una línea de pastores que no lo va a invitar jamás. Y necesitan comer. Necesitan vivir. Necesitan pagar sus biles. Aprende, Feli. Aprende. No seas bruto. Dios mío. En ese trayecto, usted hizo buenas amistades, hizo buenos amigos. Y uno de los episodios más recientes que a usted le ha tocado vivir fue la muerte de, de Antonio Duncan. Ese momento para usted eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha significado para usted la pérdida de un amigo como ese? Eh, poncho, mano. Eh, ¿Sabe que esto está reciente todavía? Eh, no, me, me, un golpe duro, duro. Lo primero fue que experimenté el shock que la gente dice. Yo no me lo escuchaba. Yo quedé en shock. Yo estoy en shock. Yo lo experimenté. Yo estaba con el gordito, me dijo, ¿Y hola, y el gordito. Sí. Y cuando esa llamada me entró. Duré cinco minutos así, paralizado. Y cuando vine en sí, entonces el gordito estaba muy asustado. Viejo, viejo, está bien. Duraste un tiempo que te me fuiste. Porque yo no lo podía ni creer, mano. Duncan era un amigo. O sea, un amigo. O sea, esto es un amigo. Sí. Este tipo no le importa de que, que si te ven con piña, no me invite, Es que piña es mi amigo. Eh, y, y por eso fue que lo sufrí. Porque no era un amigo de altar. Yo tengo mucha gente que era amigo del predicador, del maestro. Este tipo era mi amigo. ¿no? Sí. Le decía: A mí no me importa si tú predicas, si no. Por ejemplo, voy para Florida tres días y no vamos a predicar. Vamos a, vamos a sentarnos, vamos a comer, vamos a andar. Y tú perder una gente así, con, con este sistema corrompido, de gente mal agradecido, ingrato, gente. Yo, ni, yo no me he recuperado mano bueno, de eso todavía. Esto era un amigo. De verdad. Su hija, cuando usted va donde su hija. Principalmente Valerie, eh, la, la impresión, hubo algo que a, a todos nos llamó mucho la atención: fueron unas historias que ella posteó, porque obviamente es favorable eh, mostrar un apoyo en ese momento de luto, eh, pero ella decía algo como que muchos de, de, de los que aparentaban ser sus amigos no eran sus amigos. Incluso el único que voló hasta, hasta Barranquilla, entre, entre otros también, pero muy pocos, no de esa alta cúpula que presumía la amistad con él. Eh, en, entre esos pocos, usted fue uno. No, yo tenía que estar ahí. Yo suspendí lo que había porque mi amigo se. Vuelvo y te repito: mi amigo se murió y yo tenía que estar ahí. Ahora, Duncan tenía una situación eh, que es muy lamentable. Y a mí me da mucha vergüenza tener que decir esto, pero todo el mundo lo sabe. Y es que el ministerio de la asignación del él estaba muy vinculada con el mundo financiero. Duncan te saldaba el evento cual sea. Uh -huh. O sea, este evento vale 60 mil dólares, tú decías, Duncan te lo salda. Y yo ver, hermano, porque eso había que verlo, yo ver estos tipos invitar a Duncan a sus eventos, pero acabándolo, eh, criticándolo. Es decir, yo no quiero ni comer contigo, Duncan, yo quiero que tú te pares ahí, riegue los sobres, me sal de mi evento y te puedes ir por ahí mismo. No. Eso es desastroso. Por eso tú no lo viste en su velorio. ¿Para qué van a estar ahí? Pues yo, yo, no, yo no quiero que me vean contigo. De hecho, hay gente que sacaba las administraciones de Duncan de las redes sociales para que no lo criticaran externo, pero tú tienes ahí 1.500 gente sentados, 2.000, 3.000. A la hora de Duncan eh, pedir la ofrenda, sacaban eh, la transmisión, porque solamente se querían lucrar. Entonces, las hijas, viendo eso, viviéndolo, porque él comenzó a salir sí. con sus hijas para todos los lados, y las hijas decían: ¿y dónde está esa gente? Pues esa gente no llamaban a mi papá. Eso es doloroso. Eso es, o sea, nunca lo usaron como si fuera un, un pantalón, una gorra, una cosa. Usted dijo algo muy fuerte ahorita cuando hablábamos de esas presiones que pone la religión. Usted decía, es que yo no quiero que mis hijos sufran lo mismo que yo sufrí la religión. No, no. Y es una situación que se asemeja mucho a eso. Sí. Ahora, viniendo a la parte del honor, de la lealtad, de la amistad. Usted aquí, mire, para que, para que usted vea todo lo que ha pasado. Nosotros hablamos aquí de diferentes escándalos por los cuales lo han atacado. Pero a través, eh, mientras usted está siendo atacado por gente que incluso en muchos momentos usted le ha dado la mano, usted ha tenido situaciones matrimoniales difíciles. Usted dejó el ministerio itinerante de repente. Eso, es, eso impacta la finanza, sí o sí. sí. Y nunca, entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué otras cosas? Usted ha tenido que lidiar con sus hijos, ha tenido que lidiar con los problemas de la gente que está muy cerca de usted, que yo lo he visto, como usted se echa todo eso encima. Nunca le, le, le he llamado a alguien A alguno de esa gente que en algún momento Tal vez lo critica por una, por una cosa Pero que en algún momento se consideró su amigo Para decir, piña, ¿tú estás bien? ¿Cómo, no. te, ¿cómo está la finanza? No. ¿Cómo está tu matrimonio? Porque no. es fácil decir ahora Oye, piña, tengo un proceso de separación Pero ¿en qué momento tú me llamaste? Para pa saber cómo estaba mi matrimonio ¿Cómo estaba, la, cómo estaba la situación, cómo estaba la cosa Entonces, volvé número 20 Eso es lo que yo hago en la espiritualidad ¿Entiendes? Yo hago en la espiritualidad eh, tratando de de ser real primero la religión no te permite ser tú ningún ministro va a decir públicamente que se está separando eso está prohibido porque porque eso te baja ah tú no puedes llevar tu hogar no yo me estoy separando y eso me está matando para que tú lo sepas eh. hay noches que yo tú te has quedado en mi casa y tú has tenido tú has visto cómo es la realidad si sí. yo tengo una eh, eh, como te dije, no me he divorciado, pero es una mujer maravillosa. Es una mujer que no existe mujer. Como y no ha sido una situación fácil para usted. Y manejar eso ha sido. Eh, eso en eso lo luto no se lleva mucho. Wow. Por eso yo no sé cómo hay gente que lo veo que se han divorciado tres cuatro veces. Tiene mi respeto, porque yo con un solo es como si no lo puedo sobrellevar esto. Entonces, ¿dónde yo.? He amado la, la espiritualidad, la mística, en que los religiosos que comían conmigo, que yo invitaba, que yo le daba buenas ofrendas, que yo le decía, vengan a Florida, o te tienen carro, o te tienen casa, ¿dónde quedarse? A mí no me han llamado para decirme, amado, vamos a orar juntos, ven, vamos a llorar, que yo sé que tú has llorado, vamos a llorar juntos, no. Eso es lo que han hecho, criticarme mucho. Eso es religión. ¿Tú entiendes? Eso es religión. ¿Qué han hecho algunos místicos? Eso sí me han llamado. De la, eso sí, por ejemplo, el loquito Héctor, que la gente lo pone sí. el es loco, ese coge un vuelo y dice: Pacheco, yo volé porque yo te vi raro en el live. Yo te conozco, tú eres un tipo muy alegre y muy entusiasta. Y te vi ese viernes que lo que tú estabas era como cumpliendo un compromiso. Sí, y yo sí. vine hasta este fin de semana, ese loco de los tatuajes, tú entiendes, y del VAPE. Entonces, <laughs> para mí, eso vale más que tú vengas a privar de que es del santo y, y predicando y de que tu colbata No hay gente que yo lo ayudé mucho. Y que me deben mucho y no me han llamado, no han ido a llorar conmigo, a decirme, hermano, no me han ido a hacer drama evangélico. ¿Tú sabes cuál debería ser el drama evangélico, verdad? Sí. Vamos a orar para que este matrimonio se restaure. Ni eso han hecho. Es como si ellos no quisieran que eso pase. Eso es religión. De eso que yo no quiero. Yo me siento con mis hijos a decirle a mis hijos, eso no es Dios, ok. Eso es como ellos interpretaron a Dios. Pero yo no quiero que ustedes se llenen de odio, que por eso es que los hijos de los pastores, la mayoría, odian las iglesias. Porque esta generación crece y observa. Yo tengo que decirle a Catherine hacia mis hijos, esto no es Dios. Esta es la manera como ellos están interpretando a Dios, pero no se crean que esto es Dios, porque esa gente me han dicho, yo no veo a nadie con mi papá. Yo veo a mi sí. papá mandando dinero, resolviendo problemas y de todo tipo, pero yo no veo a nadie aquí. Yo, ellos lo que escuchan muchos comentarios, wow. ahí, esto aquí, pero aquí estamos, mi hermano. Mi hermano Peña, gracias por este tiempo, gracias por por ser de tanta bendición para todos nosotros, para mí en especial. Eh, usted ha sido una luz muy grande. Yo agradezco mucho a Dios por su vida. Y yo le pido a Dios que le dé fuerza. Amén. Siempre, en todo momento, para que usted se mantenga haciendo eso. Y ayudando a la gente a encontrar a la luz. La luz del creador. Amén. Gracias a ti. Esto es picante edificante. Suscríbase a este canal, manténgase activo a todo este contenido. Jonathan nada por Señor. <laughs> Somos los mejores del mundo. <risa> <risa> Tú estás loco, Ya, lo tengo, ¿Cómo decir? Se sintió más bacán. Yeah.